Vamos a explicar los dibujos que representan esta figura de cuatro dimensiones. Como sabemos, esta tiene tres, pero tiene su correspondiente en cuatro, cinco, etc. ¿Vale? Y también en dos, en uno ya no. Y vamos a hacer una afinidad con esta figura para entender la representación, ya que un sistema de representación lo que hace es hacer que la figura se entienda. Normalmente la figura de 3 la representamos en 2 de manera que se pueda entender con facilidad, pero hay que pensar que siempre se va a deformar. Por ejemplo, si quiero representar el cubo, en este caso cambio la escala y, por ejemplo, lo puedo representar así. Se llama perspectiva caballera, ¿no? Hago por convenio esto discontinuo, por rapidez lo pongo más fino, y estas líneas oblicuas que representan entonces ya la perspectiva del cubo. Bueno, lo primero que tenemos que entender de esta caballera es que realmente, aunque entendemos perfectamente por convenio y después de mucho tiempo representando figuras en 3D, transformándolas en representaciones bidimensionales, entendemos que esto es una cara cuadrada idéntica a esta, pero por efecto de la perspectiva la vemos deformada. Vale. Bueno, pues cuando hagamos la figura de cuatro dimensiones tenemos que entender también que va a haber una deformación en la figura. Y las dimensiones también varían, porque por ejemplo aquí esto tiene una dimensión y esto tiene la mitad, sabiendo que es la misma en el espacio. Bueno, pues aquí va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, primero entender que las representaciones no son objetivas ni fieles, y hay casos todavía más graves. Por ejemplo, cuando representamos la esfera y queremos representar, por ejemplo, el mapa mundi, que representa el globo terráqueo, lógicamente a la hora de representar los países se van a deformar mucho, porque la esfera no es desarrollable, ¿no? ¿Qué significa desarrollable? Que no se puede extender sobre un plano. Convertirla en franjas de papel podría coger usos, que son en realidad esos gajos de una mandarina. Convertir en usos la esfera, realmente estos usos son trozos de, que podría convertirlo en papel así, son trozos de cilindro, pero el cilindro sí que es desarrollable, pero la esfera no. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier transformación de la esfera al plano, cualquier desarrollo, va a producir deformaciones a veces mucho más graves, como aquí. Si desarrollo el cubo no tengo problema, pero son seis caras, con lo cual sí que podría convertirlo en papel con total precisión, ¿no? Y si ahí dentro hubiera un mapa, pues podría dibujar entonces, pues ahí las seis caras cuadradas y con toda precisión el mapa, cosa que no puedo hacer en la esfera. Bueno, pues en el tetraedro, si bien el desarrollo también de tres dimensiones sería evidentemente, pues saldría fiel a lo que es la figura con sus caras en verdadera forma, aquí solo tiene en verdadera forma esta cara y la paralela de atrás, ¿no? Vamos a ver entonces, una vez que ya entendemos que la representación no va a ser fiel totalmente, y en las representaciones cartográficas de la esfera, pues lo que vemos es que unas tienen unas ventajas y otras tienen otras. Unas conservan longitudes, otras áreas, etc. Como dijimos, aquí la esfera se transforma en trozos de cilindros, ¿no? Cortados en forma de usos, que se llaman, ¿no? Pero, lógicamente, si estos los montáramos con precisión, entonces tendríamos que la esfera estaría formada por un trozo de cilindro, otro trozo de cilindro. Eso quiere decir que aquí habría polígonos regulares, ¿no? Si los usos tienen iguales dimensiones. Y por tanto realmente no es superficie esférica, sino que es una figura formada por fragmentos de trapecios, ¿no? Vale. Bueno, una vez ya que entendemos también esa relación, y que la fragmentación, la iteración, como se habla en fractal, pues va a hacer que la figura se asemeje más a un objeto en 3D, vamos a pensar entonces ya en las representaciones que hay para la figura de cuatro dimensiones, ¿no? Si la representamos, hemos visto muchas veces que una representación de la figura en 4D pues era el cuadrado con las dos diagonales, ¿no? Vamos a hacer las que existen, hay muchas más por ahí, pero las más populares. Hay otra que es un triángulo equilátero, suelen poner, porque normalmente en estas figuras se busca mucho la regularidad, aunque podría ser escaleno o de cualquier tipo, ¿no? Ya que eso no va a variar en la representación. Un triángulo equilátero, como si viéramos la pirámide desde arriba, que se vería exactamente igual que esta representación, ¿no? Esta es otra representación usual. Bueno, otra, la que parece, pues, si hacemos, por ejemplo, el triángulo y hacemos la perspectiva de un cuadrado, una perspectiva cónica frontal, que se llama, hacemos las dos diagonales del
cuadrado que se transforma en ese trapecio y tenemos aquí un punto de fuga. Bueno, pues esto curiosamente es otra representación 2D de la figura 4D correspondiente al tetraedro regular, ¿vale? Vamos a hacer una última, quizás la más popular, no tenemos por aquí el pentagrama, pero bueno, entonces lo haremos manualmente para no hacer el pentágono, que es laborioso. Entonces imaginamos el pentágono regular, que podría ser no regular, otra vez lo mismo de antes. Bueno, para ver si lo hemos dibujado bien, se suele ver así bajo distintos puntos de vista y entonces así vamos ajustando con mayor precisión. Vale. Bueno, pues ahí ya parece que tiene cierta regularidad. Hay ejes de simetría que dejan siempre los vértices que son simétricos a iguales distancias respecto al eje central, ¿no? Bueno, ahí tenemos el pentágono regular. Y entonces haremos el pentagrama uniendo este punto con este, etcétera, ¿no? O sea que aquí tendríamos esos triángulos áureos, ¿no? Que nos definen ahí, pues, esos segmentos áureos. Sabemos, el número de oro aparece ahí por todas partes, en el pentagrama que queda inscrito aquí dentro del pentágono regular. Bueno, estas son las cinco representaciones, las cuatro representaciones más usuales de la figura llamada pentácoron, que es en realidad la figura correspondiente a esta, pero en cuatro dimensiones, ¿vale? También se llama, bueno, tiene muchos nombres, el pentatopo y otros tantos, ¿no? Bueno, vamos a ver, a razonar por afinidad, porque de esta manera podemos ir sacando todo. Entonces, empezamos con un triángulo equilátero, vamos a poner este aquí. Del triángulo pasamos al tetraedro, vamos a dibujarlo así. Un vértice superior, y tenemos ya el tetraedro, ¿no? Esta sería discontinua, está por detrás y las demás están por delante, ¿no? Y ahora tendríamos una figura que, como vemos en estas figuras, son polígonos regulares que forman esta figura, aquí un polígono regular, o sea que la regularidad se exige que tenga aristas iguales, ¿vale? O sea, esta medida igual que esta, y lo más uniforme posible también hace que los ángulos sean iguales. Vale, 180 entre 3, 60 grados para cada uno de los ángulos del triángulo equilátero, ¿no? Entonces tenemos el triángulo, el tetraedro regular, y ahora la figura correspondiente en 4D, que lo voy a dibujar como más me gusta, y que no tiene nada que ver con estas cuatro formas usuales, ¿no? Y sería simplemente coger el mismo tetraedro regular, tenemos que hacer una figura, cosa imposible a todas luces, de manera que si nos fijamos, el vértice A equidista de B, de C y de D, en el caso del tetraedro regular. Lo mismo pasa con todos, C equidista de los tres, ya que las aristas son iguales, porque los polígonos son regulares y los lados y ángulos iguales, ¿no? Entonces podría coger un punto central y el punto E cumpliría la condición de que efectivamente esta arista es igual que esta, igual que esta, igual que esta. Está en el centro de la figura, ¿vale? Y el punto E cumple la condición, aunque los demás no lo cumplen, porque realmente, como vemos, esto equidista de esto, pero, lógicamente, esta medida, por ejemplo, no es igual que esta, ¿no? Entonces, quizás otra forma más favorable de representar esto, pues sería, pues, por ejemplo, coger el tetraedro normal en 3D, y ahora este vértice decir, bueno, pues a una distancia, una arista igual, coloco aquí el vértice, a una distancia igual que esta, coloco aquí otro vértice. ¿Qué pasa? Que ahora esta arista sale más grande, ¿no? Y luego esta arista sí que puedo hacer que sea igual que esta, ¿no? En fin, que la solución no es fácil, pero aquí esto ya nos da una solución a este ejercicio. Si nos fijamos, aquí está el pentágono irregular, en este caso, con estas líneas cruzadas, ¿no? Que nos generan ahí el pentagrama, ¿no? Y, por tanto, el polígono estrellado, la estrella de cinco puntas, aunque deformada, ¿no? Pero bueno, como vemos, es exactamente ya este ejercicio. Bueno, pues aquí tenemos la primera solución, ¿no? ¿Qué pasa? Que, lógicamente, es un sistema representativo. Yo, si veo el cubo de cerca, lo puedo ver de esta manera, ¿no? Vale. Entonces, al verlo de cerca, me acerco. Si es de cristal, pues de repente veo esta cara atrás, ¿no? Como si fuera el interior de una habitación. Bueno, pues este es otro sistema representativo que nos recuerda mucho a la forma de representar en 4D, y es el diagrama de Schlegel,
que consiste en hacer una nueva perspectiva de manera que el poliedro se convierte en una red y evitamos que se corten los elementos, porque en la perspectiva vemos que, por ejemplo, aquí esta línea se corta con esta, cosa que aquí lo evitamos, ¿no? Sería lo mismo que ver la figura desde muy cerca, cosa que no pasa en las proyecciones cilíndricas, ¿no? Porque se proyectan manteniendo las paralelas mediante direcciones siempre en paralelo, y eso significa que no va a haber, en este caso va a haber cruzamiento cuando la figura está intrincada con muchas caras, ¿no? Aquí no pasa esto, ¿no? Entonces, en el diagrama Schlegel, al convertirlo en una red, pues nos puede servir también para representar en cuatro dimensiones, ¿no? En todo caso, como estábamos dibujando aquí la figura 2D, aquí 3D y aquí 4D, pues podemos hacer un esquema y ver cómo van creciendo los distintos elementos para que nos facilite también el entendimiento de estas figuras, ¿no? Porque esto parece muy simple y no parece que puede representar todo esto, ¿no? En realidad ahí tiene 5 vértices. Aquí, bueno, también tiene 5 vértices, también eso sería viable, ¿no? Pero la cantidad de caras que aparecen por aquí, internas y externas, ya que cada 3 puntos forman una cara, por ejemplo, el punto B, E, A, forma una cara, ¿no? Cosa que aquí ya es más difícil de ver, ¿no? Entonces, vamos a hacer entonces todos los elementos que deben aparecer por ahí, vértices, caras, aristas y celdas, por ejemplo. Celdas son espacios internos volumétricos, ¿no? Entonces, vértices ya sabemos que es un punto, esto sería un vértice, intersección de 3 planos, ¿no? Siempre y cuando no sean coincidentes en una línea, ¿no? Entonces, tenemos las caras, que son las formas planas, ¿no? Entonces, si pensamos en el triángulo equilátero, pues lógicamente el triángulo equilátero, como vemos aquí, tiene 3 vértices, ¿no? ¿Cuántas caras tiene? Es una forma plana, tiene una sola cara. ¿Cuántas aristas tiene? 1, 2, 3. Las aristas son los lados del triángulo. ¿Y cuántos espacios volumétricos tiene? 0, ya que en realidad no tiene volumen, es una forma plana, ¿vale? Bueno, si pasamos al 3D, ¿cuántos vértices tiene esto? Pues tenemos los 3 de la base y este son 4. ¿Cuántas caras? Las 3 caras laterales y la de abajo, pues son 4. ¿Cuántas aristas? Pues tenemos estas 3 en el espacio y las 3 del plano donde se apoya, 6. ¿Cuántos espacios volumétricos deja el interior? ¿Cuántas celdas tiene? 1, ¿vale? Bueno, vamos a ver entonces esta figura de 4D. Entonces tenemos, si nos fijamos, esto se puede descomponer en muchas figuras, ¿no? Entonces tenemos la pirámide de abajo, luego esta pirámide de aquí, que la encajo ahí, ¿vale? ¿Vale? Y eso pasa con las 3 de al lado, con lo cual esta otra de aquí, y ahora tenemos esta otra de aquí. O sea, como vemos, esta figura está formada por estos tetraedros, ¿no? Estos 4 internos, pero no hay que olvidar que el de fuera es otro tetraedro, con lo cual las 5 celdas definen perfectamente ya la cuarta dimensión de esta figura, ¿vale? Recordamos que se exige que todas las aristas tengan en realidad una dimensión igual. No hay un sistema representativo que nos facilite eso, pero lo decimos, y en principio los volúmenes que se forman, estos 4 más el 5 exterior, ya nos definen las celdas de la figura, ¿vale? Pasemos a las aristas. De repente las aristas, pues tenemos las internas, 1, 2, 3, 4, vamos a poner 4 internas, ¿vale? O sea que sería esta aquí, esta, lo podemos poner en otro color para que se vea mejor. Entonces tenemos hasta este punto, viene esta interna, esta interna, esta interna y esta interna, y serían las 4 que tenemos ahí, ¿vale? Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a poner, estamos con las aristas, vamos a poner las externas, 1, 2, 3 y abajo 4, 5, 6, 6 externas. Con lo cual, en esta representación nos facilita también las 10 aristas reales que tiene la figura en 4D, o sea que nos estamos acercando bastante fielmente ya a su representación. Pensemos ahora en las caras. Bueno, pues en las caras, pues si pensamos también en las 4 externas que tiene esta, ¿no? Ya lo podemos poner aquí, 4 externas. Y ahora pensemos, por ejemplo, en las internas, ¿no?
Vale, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 internas. Con lo cual volvemos a tener también 10 triángulos, ¿no?, que forman esa figura en 4. Entonces, si queremos pensar en las externas, pues tenemos 1, 2, 3, las 4 caras externas y... Como tenemos ahí un punto interno, ¿vale? Entonces esto vendría hacia aquí, este vértice y este. Ahora tenemos aquí otro interno, ahora tenemos aquí otro, ¿vale? Y ahora tenemos aquí este de aquí, aquí este de aquí y allí el de atrás, que lo pongo por ahí, ¿vale? O sea que tenemos las tres laterales que unen este punto con este, con el del centro, este punto y este y el del centro, que son estas tres que aparecen aquí en vertical, estos tres planos en vertical, ¿no? Mientras que los inclinados que vienen por estos dos puntos y por el punto central del tetraedro, del pentágono, para ser más exacto. Con lo cual, la suma de estos tres planos verticales que pasan por el centro y estos tres que pasan por estas aristas y por el centro, pues tenemos 3 y 3, 6, más las 4 exteriores, nos da los 10 triángulos. Bueno, con lo cual es efectivo que las caras de esa figura, pues según este sistema representativo, nos ofrece pues las caras reales de la figura, ¿vale? Y por último, los vértices, pues 3, 4, los siguientes 5, los 4 de esta figura, 3 de la base más este, más el interno, y ya tendríamos la figura al completo. Bueno, entonces ya entendiendo esto, que creo que la forma más fácil de representar la figura, vamos a hacer aquí las aristas exteriores, esta arista, que es la del tetraedro, esta de la base, y esta de atrás también de la base. Vale. O sea que tenemos ahí las 6 verdes, ¿no?, y luego las 4 internas rojas, ¿no?, como vemos, 6 y 4, 10, ¿no? Vale. Bueno, pues una vez que tenemos esto, ya pasamos a lo que nos interesaba y era el objeto de este vídeo, y era entender realmente cómo era posible esto, que representar una figura más compleja en esta representación de esta forma tan simple, ¿no? Bueno, pues simplemente, esto ya vimos cómo se hacía, que era simplemente considerar este punto de aquí, sacarlo fuera de la figura y pensar que en realidad todas las aristas son iguales, ¿no? O sea que en realidad esta arista, este, etcétera. Entonces tendríamos que pensar que una vez que cogemos otro vértice, esta arista es igual que esta. Ya sabemos que no, que están en proporción áurea partido B es igual número de oro, 1,618,033,988, ¿vale? Pero en la realidad del 4D, efectivamente, A tendría que ser igual a B, ¿vale? Y como estamos en 3D, no tenemos capacidad para ver en 4D, pero sí para poder deducir cómo sería. Pasamos a esta, ¿no? Bueno, cojamos otra vez la misma figura, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer con ella para convertirla en esta? Bueno, ya casi está. Si este punto lo coloco aquí encima, entonces, si nos fijamos, tengo el cuadrado externo, que aquí aparece todo en color verde, y este vértice luego coincidir con este, con lo cual ya tengo ahí la representación en 4D de la figura, ¿no? Bastante simplón, pero me facilita hacer coincidir, por ejemplo, esta arista y esta, pasar por aquí y por aquí, y hacer coincidir este vértice con este punto aparente de intersección ficticia, ¿no? Entonces ya tengo ahí la representación en 4D de la figura, ahí la tengo ya, ¿no? Pasemos ahora a este caso, todavía más sintética que el anterior, ¿no? Bueno, pues si lo vemos desde arriba, pues también tenemos este vértice, podría aproximarlo y visto desde arriba, pues es esto, dibujo el tetraedro en 3D y ahora sé que hay ahí un punto que, por ejemplo, puede venir aquí. Entonces ese punto lo unía con esos tres vértices, ¿vale? ¿Qué pasaría si ahora hago coincidir estos dos vértices? Pues este vértice se desplaza hasta aquí y ya tengo la representación usual del tetraedro, por ejemplo, en planta, ¿vale? Que es una de las dos vistas del sistema diédrico, ¿no? O sea que esta misma vista bajo cierta proyección y transformando y haciendo coincidencia entre estos dos puntos tengo ya entonces la figura que representa el pentágono en este caso lo tenemos en 2D, ¿no? Estamos perdiendo
pues de 3D a 2D perdíamos una dimensión, aquí perdemos dos dimensiones. Bueno, entendemos ya cómo obtenemos este, ¿no? Y podríamos coger por último este, que también parece pues, la perspectiva cónica frontal de un cuadrado, cuyo horizonte es este, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que también es la representación en 3D de una figura, ¿no? Bueno, pues ahora lo que hago es coger esto mismo, esto que tengo aquí, pero lo que voy a hacer es que este punto, pues por ejemplo, lo traigo hasta aquí. Entonces, si lo traigo hasta aquí, pues tengo el triángulo, esto, este punto lo voy a seguir manteniendo aquí, y entonces voy a mantener la base de la figura, por ejemplo, aquí. Voy a coger ahora aquí este punto y traigo el vértice que podría venir aquí, ahora hago que quede alineado con este. Con lo cual estos dos puntos también están unidos y ya tengo ahí la última representación de la figura. O sea que si tuviera en realidad la representación de un tetraedro, vamos a ponerlo así, por ejemplo, un tetraedro aquí, con los cuatro vértices, ¿no? Vale. Y de repente el otro tetraedro que viene por aquí, así, uniendo este vértice con los otros tres, con lo cual tengo ya los dos tetraedros, que era la forma de representar la figura en 4D. Pero para simplificar las formas, pues este vértice hago que sea colineal con estos dos, con lo cual ya tengo ahí la figura de tres vértices alineados y mantengo entonces lo otro, que es simplemente aquí el cuadrilátero, que puede mantener esas dos líneas en paralelo, ¿no? O bien hacer que este punto se desplace provocando aquí esta simetría respecto a ese eje central vertical, ¿vale? Con lo cual ya sé cómo obtener también la última representación en 2D de la figura cuatridimensional llamada pentacorón, ¿vale? Bueno, pues esta es la forma de proceder para representar figuras en otras dimensiones. Lógicamente, si pasáramos a 5, ya tendríamos que hablar de un vértice más para la figura correspondiente al tetraedro de 3 dimensiones, pero eso ya sería bastante más complicado porque empiezan a salir muchas más caras y más celdas y bueno, de las celdas no hablamos, son los espacios que nos va quedando dentro. Efectivamente vemos que aquí quedan 3 laterales, 4 abajo y quinto correspondiente al volumen externo de la figura cuatridimensional. Vale.